ya no veía, ya no podía casi hablar. Y me decía, échale chingazo, yo aquí lo espero, mijo. Un momento fuerte de tu vida también fue cuando perdiste a tu padre. A mí, cuando yo perdí a mi padre, me puso un madrazo la vida y a ti te tocó ya jalando, güey. Sí. ¿Cómo fue? Sí. Ah, chingada madre, otra vez. Bueno. Tuve un padre. Voy a decir algo que siempre mencionamos ese tema, pero nunca había dicho lo que voy a decir ahorita. Yo tuve un padre muy trabajador. Tenía un defecto que era borrachito. ¿Le gustaba el pedo? Pero fue demasiado fuerte. A él le amputan un pie, le amputan una pierna, le amputan otra pierna. Y estaba en sus cierres. Y era bien difícil porque él, cuando viene el rancho para acá, él trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Pero no sabía cómo darle el amor a la familia. Él pensaba que era solamente trabajando. Y para nosotros era bien doloroso verlo, cómo él se mataba por nosotros. Pero lo que ocupábamos no era tanto que trabajara, ocupábamos otra cosa. Ocupábamos un poquito del papá. Para mí fue muy doloroso ver su proceso, porque él era tan fuerte, Fer, que primero perdió su pierna y luego perdió otra pierna. Y como toda la gente diabético, perdió su vista. Y se fue desmoronando. Al transcurso del tiempo, mi padre le siguió echando ganas y luego me decía, Cupi, te encargo una caja de chicles para irme a vender. Y yo lo regañaba. Yo le decía, ¿pa cómo me dice eso? Me dice, no, si todavía no me muero, yo le voy a seguir echando ganas. Y yo en mi fe siempre pongo una palabra que mi papá siempre decía mi papá, échale chingazos. Mi papá tenía esa palabra en su mente y en su corazón. Y me decía, usted no anda pidiendo nada. Si usted no le echa chingazos, no se va a ganar nada. Mi padre se fallece un domingo. Y el viernes se despide de nosotros. Y yo tenía un evento en Tamaulipas, en Nuevo Progreso. Y el viernes, cuando todavía se alcanza a despedir de nosotros, me habla y me dice, Cupi, no quiero que le quede mal a su amigo. Yo no lo voy a alcanzar, pero yo creo que para el domingo no voy a estar aquí. Le digo, papá, no diga eso, se despidió de mí y de mis hermanos. Me dijo, quiero que vaya a trabajar el domingo. Y de regreso llega conmigo. Y todavía me dice, ya no veía, ya no podía casi hablar. Y me decía, échale chingazo, yo aquí lo espero, mijo. Y eso fue el viernes, el sábado lo internan. El domingo fallece bien temprano. Y me dice mi mamá, bien maciza, no quiero que faltes al evento. A ver cómo chingo le haces, dijo tu papá que ibas a ir al evento. Y mi papá, fíjate que mi papá era bien trabajador. Mi papá era bien trabajador. Y esto lo he platicado muchas veces, Fer. Yo fui al evento. Llegando allá, me dijo el señor del bar, no hubieras venido.
¿Y sabes qué le dije, Fer? Yo le dije a mi papá que no le iba a quedar mal. Y si fui, me fue muy bien en el show. Me acompañó mi padrino Armando Show. Y la gente me aplaudió y me dieron... Me fue muy bien. ¿Y sabes qué pasó, Fer? Ya vengo en la pinche carretera desde el Nuevo Progreso. A mi papá lo estábamos velando ahí en Guadalupe. Y cuando llegamos allá donde lo estaban velando, llegué desmaquillado, me quité la pinche peluca y me quité todo. Y maquillado, me destrocé el corazón y fui a abrazar al féretro. Y lo abracé y lo besé y le dije. Ya llegué, pa. Sí, te cumplí. Yo me acuerdo cuando mi papá en las noches, borrachito, andaba recogiendo sillas y mesas en la madrugada. Y yo, chavo, yo lo veía y me decía, hay que trabajar. Y siempre decía eso, Fer. ¿Y te inculcó lo trabajador? Sí, siempre fue muy trabajador mi padre, al cual amo mucho. Mi mamá todavía vive. Y yo amo mucho a mi familia. Él casi no alcanzó a ver todo lo que está sucediendo ahorita. Y yo le dije, él alcanzó a ver todavía cuando empecé a entrar el unicornio. Yo le dije, pa, te prometo que cuando me vaya bien, yo le voy a ayudar a la gente que no tenga, para que a todos nos vaya bien. Y a él le gustaba un chingo que yo le dijera eso. Se ponía bien contento. Tengo sus últimos videos que grabamos juntos. Y a él le gustaba mucho que yo dijera, arriba los Tigres. Y él siempre le decía, ¡eh! ¿Qué es lo que más extrañas de él? Su voz. Él era... Él era mi fan número uno. ¿Por qué? Yo siempre iba, lo visitaba a 3 semanas y los domingos porque almorzábamos barbacoa con él. Y luego me decía, ¿cómo te fue, Cupi? Y yo, viene, pa. Y luego me decía, siéntate para que me platiques. Ya me sentaba con él, almorzábamos, todos los domingos almorzábamos. Y ya le platicaba y a él le encantaba reírse de todas las pendejadas que yo le platicaba. Él era mi fan número uno. Y luego cuando se ponía pedito, ya no veía. Yo le llevaba su caguama. Me ponía con él y a pendejear y decir cosas. Y siempre decía a mi Fer, arriba Tamaulipas, arriba la gente que trabaja, arriba los Tigres. Era una chulada mi papá. Y siempre se les extraña. Siempre. Salud siempre. Por él. Salud por los viejones. Salud por los viejones de antes.